Yamaha fue el hogar de cientos de especies animales de todas las formas y tamaños. Estos animales pasaban sus días jugando, yendo a fiestas, construyendo casas y viviendo juntos como amigos. Mira y Sios, los espíritus guardianes de Yamaha, regalaron a cada especie de animal una piedra espiritual. Una joya especial que contenía la esencia de esa especie y guardaba los secretos de su magia. Durante muchas generaciones, todas las piedras espirituales se mantuvieron juntas en una bóveda debajo del templo perdido de Sios. Cada animal podría visitarlos y ver los regalos únicos que cada especie trajo a Yamaha. Pero a medida que pasaba el tiempo, las cosas cambiaron. Los animales comenzaron a temer y desconfiar de otras especies. Algunos animales dejaron de vivir juntos como una comunidad unida. Pronto, todos los sentimientos de amistad en Yamaha desaparecieron, y los animales construyeron nuevas aldeas solo para su especie. Los koalas vivieron y hablaron solo con otros koalas. También los rinocerontes. Y cocodrilos. En poco tiempo, todos los animales en Yamaha dejaron de trabajar juntos para hacer de Yamaha un lugar feliz y vibrante. Lo peor de todo, muchas especies animales tomaron sus piedras espirituales del templo perdido de Sios y las escondieron en sus nuevas aldeas. Fue durante este tiempo de división que aparecieron los fantasmas oscuros. Los fantasmas llegaron a través de portales oscuros, y rápidamente se extendieron por las regiones deshabitadas de Yamaha. Dondequiera que fueran los fantasmas, dejaban un rastro de destrucción en mal estado. Contaminaban los ríos, los árboles quedaron contaminados y el aire estaba lleno de gases nocivos. Los fantasmas consumieron todo en el medio ambiente y no devolvieron nada. Allanaron aldeas enteras que los animales habían construido y dejaron en pedazos a toda la civilización. Debido a que los animales se extendieron en aldeas aisladas, los fantasmas conquistaron fácilmente las aldeas una por una. Los animales pronto descubrieron que si los fantasmas podían alcanzar una piedra espiritual, podrían encarcelar a los animales de esa especie dentro de ella. Cada vez que los fantasmas capturaron una piedra espiritual, una especie entera desaparecía de Yamaha. Mira y Sios vieron con horror cómo los fantasmas se extendían por Yamaha. Como espíritus guardianes, les dolía ver que la tierra que amaban se corrompía, y sabían que podrían devolverle la vida a Yamaha si los fantasmas fueran repelidos. Con el tiempo, podrían volver a despejar los cielos y las aguas, y si pudieran recuperar las piedras espirituales perdidas, miles de animales podrían regresar a Yamaha. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, la amenaza fantasma se volvió más temible e imparable. Recordando cuánto habían logrado cuando vivían y trabajaban juntos, las seis especies restantes reunieron sus piedras espirituales, abandonaron sus aldeas y regresaron al templo perdido de Sios. Mientras los tigres, monos, conejos, koalas, lobos y pandas de Yamaha se reunieron para una última posición contra los fantasmas, Mira y Sios vieron que no sería suficiente. En su desesperación, los espíritus guardianes de Yamaha buscaron en otras tierras a seis líderes que pudieran ejercer el poder de toda su especie. Y fue allí donde encontraron seis animales extraordinarios y los llevaron a Yamaha. Esos seis animales eran, Sir Gilbert, el tigre real, Cosmo, el koala experto, Graham, el mono inventor, Grayly, el lobo misterioso, Lisa, la curiosa panda. Y Peck, la coneja creativa. Estos fueron seis animales notables con diferentes personalidades, pero estaban unidos en su fuerza de carácter y respeto por el mundo natural. Mira y Sios eligieron bien, y estos animales muy diversos pronto formaron una especie de familia. Para ayudar en la batalla contra los fantasmas, Mira y Sios les dieron a los nuevos líderes piedras alfa, seis joyas especiales que enfocaban la fuerza y las habilidades de toda su especie. Con estas piedras, los seis animales decididos se convirtieron en alfas, los héroes elegidos para salvar a Yamaha en su hora más oscura. Los alfas comenzaron a hacer un plan que utilizara cada una de sus habilidades para derrotar a los fantasmas. Una vez que se finalizó el plan, se unieron al resto de los animales que se habían reunido para enfrentar la inundación de fantasmas antes que ellos. Cuando los animales vieron a los magníficos alfas, sintieron regresar su propia valentía. Los alfas sintieron la fuerza de las piedras alfa corriendo a través de ellos, y con muchos rugidos, aullidos y vítores, todos irrumpieron en la batalla. La
la batalla por Yamaha fue épica, con los animales y los alfas luchando no solo por ellos mismos, sino también por la hermosa tierra que Yamaha alguna vez fue. Los animales que alguna vez tuvieron miedo de los fantasmas encontraron coraje. Y los animales que habían rechazado y despreciado a otros, trabajaron mano a mano con diferentes especies. Mientras los animales avanzaban, los fantasmas escaparon huyendo a sus portales oscuros. Pero justo cuando los últimos fantasmas se retiraban, alcanzaron a Sios y desaparecieron con él en un portal. Mira rápidamente se zambulló en un portal, siguiendo a Sios y los fantasmas, desapareciendo cuando el portal se cerró. La repentina ausencia de Sios y Mira fue un golpe trágico para los animales. Todos los alfas y animales de toda Yamaha se sentían muy tristes después de la trágica ausencia de Sios y Mira. Pero, la buena noticia fue de que Yamaha regresó a ser la de antes. Una pacífica tierra donde todos los animales vivían juntos. Pero no fue por mucho tiempo. Los fantasmas habían regresado. Pero esta vez atacaron a una aldea de conejos. Los fantasmas habían contaminado las plantas y los ríos. También los malvados fantasmas habían encarcelado a algunos conejos que había en la aldea. Rápidamente Lisa reclutó a los animales más valientes de toda Yamaha. Es entonces cuando Lisa fue a la aldea de los conejos y afortunadamente rescataron a los conejos encarcelados y vencieron a los fantasmas de la aldea de los conejos. Pero, desafortunadamente los fantasmas habían abierto un portal que se dirigía a Yamaha. La cantidad de fantasmas era inmensa. Lisa se enteró de que los fantasmas habían abierto un portal que estaba dirigido para conquistar a Yamaha. Es entonces cuando Lisa recluta a exploradores para investigar dónde estaba la gran cantidad de fantasmas. Los exploradores eran monos. Pero desafortunadamente los exploradores nunca regresaron. Es entonces cuando Lisa vuelve a reclutar a Yammers valientes para encontrar a los exploradores perdidos en el bosque. Es entonces cuando los fantasmas volvieron a contaminar los ríos y las plantas. Cuando los Yammers vencieron a los fantasmas y rescataron a los exploradores monos. Lisa se dio cuenta que los fantasmas ya estaban por cruzar el portal. El problema era que los fantasmas también venían con un rey fantasma. Es entonces cuando Lisa dice que necesita traer 3 cristales de portal para cerrar el portal por donde venían los fantasmas y el rey fantasma. Afortunadamente Lisa encontró los 3 cristales de portal para cerrar el portal. Es así como los fantasmas y el rey fantasma no pudieron pasar del portal a Yamaha. Lisa informó a los demás alfas que Yamaha fue salvada otra vez de los terribles fantasmas. Los alfas se habían alegrado de eso. Pero Lisa dijo que los fantasmas no se podían dar por vencidos. Y buscarían otra forma para conquistar Yamaha. Es entonces cuando Graeli tuvo la idea de irse a investigar por su propia cuenta a los fantasmas. Él decidió irse por su propia voluntad a investigar los planes malvados que tenían los fantasmas. Aunque los demás alfas no les parecía buena idea. Graeli se había ido solo. Es entonces cuando Cosmo les dijo a los demás alfas que necesitaban una defensa para que los fantasmas no ataquen a Yamaha. Es entonces cuando Cosmo les enseña a los Yammers a crear una nueva semilla especial que puede derrotar a los fantasmas para recuperar la tierra. Desafortunadamente Cosmo se dio cuenta que los fantasmas habían estado en su hogar destruyendo todos sus cultivos. También Cosmo se dio cuenta que sus 2 exploradores koalas no habían regresado. Es entonces cuando Cosmo se da cuenta que sus 2 exploradores koalas habían sido capturados por los fantasmas. Pero, los fantasmas no eran los únicos que habían creado algo nuevo. Lamentablemente Cosmo dirá que los fantasmas han creado germinadores fantasmas. Los germinadores fantasmas pueden crear más fantasmas. Afortunadamente no eran rival para las semillas explosivas. Cuando los Yammers habían ahuyentado a los fantasmas de las tierras de Cosmo. Cosmo les dirá a los Yammers que había oído sobre una colmena donde habitaba la mayor parte de los fantasmas. Él lo dijo porque quería poner a prueba las semillas explosivas. Mientras pasaba eso, Graeli se encontraba en un proyecto que consistía en crear un portal para trasladarse así a los fantasmas. Es entonces cuando Graeli había terminado su portal. Graeli había entrado al portal y el portal lo transportó así a la colmena de los fantasmas. Mientras eso pasaba, Cosmo había reclutado muchos Yammers para ir a la colmena.
cuando Cosmo y los Jammers llegaron a la colmena. Cosmo se dio cuenta que el rey fantasma había encontrado una manera de llegar a Yama. Cosmo manda a los Jammers a que averigüen la colmena. En cuanto pasaba eso, Greely también se encontraba en la colmena. Es entonces cuando Greely mira a los Jammers y les dice que no es asunto de ellos investigar a los fantasmas. Que él está aquí para hacer ese trabajo. Luego de eso Greely se marcha. Después de eso Cosmo les dice a los Jammers que necesitan 4 cristales de lava para pasar donde se encuentra el rey fantasma. Después de encontrar los 4 cristales de lava para llegar a donde se encuentra el rey fantasma, los Jammers pasarán a enfrentarse contra el rey fantasma. Afortunadamente los Jammers derrotaron a el rey fantasma. Como les dirá que ahora la colmena les pertenece a ellos. Pero que probablemente haya más reyes fantasmas. Mientras eso pasaba Greely no satisfecho con la información que hizo sobre la colmena de los fantasmas. Greely se entera que los fantasmas se habían apoderado de una torre. Es entonces cuando Greely fue hacia la torre donde se encontraba la mayor cantidad de fantasmas. Así que ahora Greely se dirige hacia la torre. Después lo que pasó contra la lucha del rey fantasma. Cosmo les dirá a los Jammers que los fantasmas se habían apoderado de una torre que habían creado los alfas para defenderse de los fantasmas. Pero ahora los fantasmas se habían apoderado de toda la torre. Es entonces cuando Cosmo y los demás Jammers van hacia la torre. Después de eso, Cosmo se dará cuenta que los fantasmas tenían muy vigilada la torre y que era imposible entrar. Cosmo se le ocurrirá una idea. Cosmo les dirá a los Jammers que se dejen capturar por los fantasmas, trayendo su atención para así entrar a la torre. Y fue así como los fantasmas capturaron a los Jammers y los pusieron en celdas. Afortunadamente los Jammers se la idearon para salir de sus celdas. Es entonces cuando los Jammers se dirigen hacia la cima de la torre. Pero no era nada fácil pasar ya que los fantasmas estaban por todos lados. Después de una intensa lucha contra los fantasmas, los Jammers consiguen llegar así a la cima de la torre y es ahí donde se encuentran cara a cara con Greely. Greely les dirá nuevamente que no es asunto de ellos luchar contra los fantasmas. Después de eso, un volcán que estaba cerca de la torre entraría en erupción. Greely les dirá a los Jammers que se lancen de la torre lo más pronto posible. Ahora la misión de todos los alfas era llegar al volcán y evitar que hiciera erupción. Todos menos Greely. Rápidamente Cosmo y Graham fueron a la zona del volcán. Nuevamente llamaron a los Jammers para llegar a la base del volcán y evitar que haga erupción. Graham se dará cuenta que el volcán era otra base de los fantasmas para conquistar Yama. Afortunadamente Graham diseñó una nueva herramienta en contra de los fantasmas. Los iluminadores de luz. Pero la mala noticia era que los fantasmas le habían robado todos los iluminadores y los habían llevado adentro del volcán. Mientras tanto Greely había llegado a la zona del volcán y rápidamente se dio cuenta que el volcán haría erupción. Pero a él no le importó y siguió adelante. Cuando los Jammers habían llegado al centro del volcán, se topan cara a cara con Greely. Greely les dirá nuevamente que no es su problema estar aquí. Es cuando Greely les confiesa a los Jammers que estaba haciendo una investigación sobre los fantasmas. Desafortunadamente Greely se da cuenta que el rey fantasma los habían descubierto que estaban allí. Greely les dirá a los Jammers que luchen nuevamente contra el rey fantasma. Mientras que él haya como detener la erupción. Afortunadamente los Jammers vuelven a vencer a el rey fantasma. La mala noticia es que Greely no pudo hallar cómo detener la erupción del volcán. Es entonces cuando Greely se le ocurre una idea de cómo detener el volcán. En ese momento el volcán entra en erupción. Pero gracias a Greely que utilizó sus poderes para detener el volcán. Después de que el volcán haya hecho erupción, los alfas se dan cuenta que Greely ha desaparecido. No lo han visto desde hace semanas. Todos los alfas daban el fin de Greely. Pero Graham tuvo una idea. Pensó que Greely había quedado atrapado dentro del volcán. Graham empezó a reclutar a sus ejércitos de monos. Para encontrar a Greely. Después Graham entró al volcán con su ejército de monos. Y se dio cuenta que estaban muchas cosas personales de Greely. Como su diario y una máquina para convertirse en fantasma. Pero Graham también se da cuenta que Greely construyó un volcán para comunicarse con los fantasmas. Dicho portal solo funcionaba para los fantasmas. Pero Graham tuvo una idea.
Dicha idea era de que podían utilizar la máquina que construyó Greely para convertirse en fantasma y poder entrar al portal. Graham les dijo a sus ejércitos de monos que hicieran eso. Cuando el ejército de monos entró, se asombraron al ver a Greely atrapado por los fantasmas. Después que los monos estaban a punto de liberar a Greely, llamaron la atención de dos reyes fantasmas. Pero afortunadamente el ejército de monos pudieron lograr vencer a los dos reyes fantasmas. Después que eso pasara, Greely y el ejército de monos de Graham estaban atrapados dentro de la base de los fantasmas, ya que no podían pasar por el portal. Ya que como había dicho, el portal solo lo podrán entrar los fantasmas. El problema es de que la máquina estaba al otro lado del portal. Pero afortunadamente Graham llamó a Lisa y Cosmo y pudieron salvar a Greely y al ejército de monos de Graham. Cosmo le dirá a Greely que porque no les contó todo a los alfas sobre sus planes. Greely le dirá que la mayor parte de su tiempo investigó a los fantasmas y de que ahora ya sabe sus secretos de los fantasmas. Ahora Greely supo el origen de los fantasmas. Un lugar donde ellos llaman Fuerte Fantasma. Es ahora cuando nuestros héroes se dirigen a la ubicación que les da Greely. Antes de dirigirse a la ubicación del Fuerte Fantasma, los alfas se enteraron que los fantasmas estaban causando problemas en los océanos de llama. Lisa se sorprende que los fantasmas hayan conseguido llegar a los océanos de llama. Lisa se entera que los fantasmas están contaminando los océanos y están capturando a animales acuáticos. Lisa envía a exploradores acuáticos para salvar a los animales acuáticos. Cuando los exploradores volvieron, le contaron a Lisa que los fantasmas habían hecho una fábrica fantasma. Lisa rápidamente les dice a los demás alfas. Lisa, Graham, Greely y Cosmo llegan a las profundidades de los océanos de Yamara y se dan cuenta que los fantasmas habían capturado a Kabila Delfín Alfa. Rápidamente acuden a su rescate. Afortunadamente la rescatan gracias a su ejército de delfines. Ahora regresando a la superficie, Sir Gilbert y Graham se dan cuenta que los fantasmas han invadido un santuario que es el hogar de una reliquia muy especial, antigua y poderosa. Y es su deber a toda costa defender el santuario. Sir Gilbert llama a su ejército de tigres para proteger al santuario. Cuando el ejército de tigres llegan a el santuario, desafortunadamente se dan cuenta que los fantasmas se habían robado la reliquia de ese santuario. Pero había algo raro. Graham se da cuenta que dentro del santuario hubo una pelea antes de que ellos llegaran. Pronto Graham se da cuenta que la que estuvo luchando contra los fantasmas era Peck, que mantuvo a salvo la reliquia de los fantasmas. Es cuando Sir Gilbert se da cuenta que aún seguía la reliquia dentro del santuario. Dicha reliquia es la pluma de mira. Es cuando Sir Gilbert utiliza los poderes de la pluma de mira para limpiar el lugar que habían destruido los fantasmas. Ahora gracias a los poderes de la pluma de mira ha restaurado todas las tierras y había eliminado la maldición fantasma. Ahora todos los alfas se dirigen a la ubicación donde estaba la fortaleza fantasma, pero hay un problema: la fortaleza se podía mover a cualquier lugar. Pero gracias a los poderes de la pluma de mira la fortaleza no podía moverse lejos. Afortunadamente los alfas pudieron encontrar la fortaleza fantasma y pudieron desactivar los núcleos de la fortaleza. Y es así como nuestros héroes logran derrotar la fortaleza fantasma. Después del ataque a la fortaleza fantasma, hubo un nuevo cambio en Yamara. La llegada de un eclipse solar asombró a toda Yamara. Es en ese momento cuando hubo un nuevo acontecimiento en Yamara. La estatua de Sios que estaba en el templo perdido de Sios cobró vida. Unas semanas después la estatua abriría un pasadizo secreto que conducía al archivo olvidado. Los alfas se dieron cuenta de un pergamino dentro del archivo olvidado. Dicho pergamino hablaba de un nuevo lugar. Cosmo y Graham fueron a la ubicación dada por el pergamino. Al llegar al lugar se sorprendieron al ver una ciudad subterránea. Cuando bajaron a ver la ciudad de cerca, les sorprendió ver un rayo de luz que formaba un camino. Cuando llegaron al parte final del camino de luz, se sorprenden cuando ven una piedra antigua con escrituras extrañas. Cosmo y Graham se la llevarían a Greely para analizarla.
Cuando Grael y la investigó, se dio cuenta que la piedra tenía secretos olvidados muy antiguos. Grael y también se dio cuenta que el origen de la piedra antigua eran los pantanos. Grael y intentó llevarla a su origen sin que los demás alfas se enteren. Grael y dejó la piedra en un río que conducía a los pantanos. Pero Grael y se dio cuenta que los fantasmas querían quedarse con la piedra. Así que no iba a ser tan fácil llevarla a su origen. Cuando la piedra ya estaba llegando a los pantanos, Grael y se dio cuenta que los fantasmas habían preparado una emboscada con el fin de quedarse con la piedra. Cuando los fantasmas estaban a punto de quedarse con la piedra, llega Peck. Afortunadamente, Peck con la ayuda de los Yamers vencen a los fantasmas. La piedra por fin llega a su lugar de origen. Los pantanos. Es entonces cuando todos los alfas se reúnen y discuten sobre el destino de la piedra antigua. Los alfas llegaron a la conclusión que la piedra era el último mensaje de Sios y Mira. Espero que les haya gustado la historia de Animal Jam. Si te gustó, no olvides de darle me gusta y compartir. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ningún video mío. Muchísimas gracias por esperar tanto por este video. La razón fue que me tomó semanas de investigación. Créanme que este video lo hice más por ustedes. Nos vemos hasta la próxima.